Hello, everyone. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Welcome to the class. How are you doing today? Thank you. Very good. Excellent. That's good. That's good. Okay. So, we are in the last day of this week. Estamos a la mitad del camino. Estamos en el último día de la segunda semana, ¿verdad? Básicamente estamos ya, como ustedes saben, a medio camino. Dos semanas más y terminamos, que son 8 clases realmente más y terminamos. Así que deberíamos estar trabajando a tiempo en la plataforma, ¿verdad? Yo sé que algunas personas tal vez han tenido un par de problemitas que vamos a revisar ahora. En la clase, porque me estuvieron escribiendo, pero miren, realmente yo antes ya les doy la palabra, pero durante el día estoy ocupadísima. Quisiera que ustedes me vieran en la escuela para que vieran cómo, o sea, ahora estaban gritando unos niños, otros niños estaban haciendo un montón de cosas y de la nada, y estaban unas madres de familia ahí y solo no, me volvieron a ver. Y les digo yo, las maestras no nos volvemos locas porque en realidad, right? Entonces, si me escriben durante el día, no les contesto porque estoy dividida en un montón de personas. Así que aquí vamos a resolver alguno que otro problema que ustedes tengan, ¿verdad? Me iba a decir Herbert. Que si le pasaron los que... Porque yo sí ya lo terminé, no estoy seguro si me falta algo. Ya vamos a revisar las notas de todos. Yes, we're gonna check that. De hecho, quiero ver si en el control. Hello. Hello. Vamos a ver aquí en el control. Ah, pues no me han actualizado las notas. Ya lo vamos a revisar en la plataforma. Don't worry, we're going to check that. Okay, so. As I was saying before, como estaba diciendo antes, ¿verdad? Vamos a revisar los problemas que hayan presentado en la plataforma. Así que en un momentito vamos a estar revisando eso. Solo voy a esperar que se conecten un par de compañeros más por si han tenido alguno que otro problema. Glenda, no sé si logró resolver el problema que estaba teniendo. No, Miss. Siempre me la tiro mal. Hice todo. Es en el midterm el problema. Sí, sí. ¿En qué parte del midterm? En la... Déjeme ver ahorita. The listening B, C, D, E, F. Ah, ya vi cuál es. Es la number D, es la letter D. A, B, C, D. No, la C es. Ya le voy a decir cuál es la respuesta. Letter C, number one. Uh-huh. Ya vamos a ver. Intente con esto, mire Glenda. Solo dele copiar y pegar exactamente de como aquí lo he mandado yo. Ok, ahorita. Good evening. Ya pasó, listo. No, estamos resolviendo aquí un ejercicio. Ya voy a pasar asistencia, don't worry. Hola, Miss. Hola, hello, Ana Cristina. Hola, yo estoy teniendo problema en el examen final. Voy comenzando en el primer lapicito, que es de unos audios y que salen unas casas. Entonces, yo ya puse varias. ¿El examen final que está después de la sección 5? Sí. Vaya, lo vamos a revisar. Don't worry. Ok. Glenda, ¿me comunica si ya le cargó? Sí, Miss. Un momentito, verifico. Ok. Claudia, dígame. Good evening, Miss.
Good evening. Este, yo pregunta, ahorita, este día terminamos la semana 2, ¿verdad? Correcto. Y el módulo dura 4. ¿Qué día termina? Ya nos quiere dejar a Claudia. No, no pregunto, mi. El 23. Porque, o sea, tengo otros compromisos y ahora hice lo que correspondía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, este, pero así ver si, si logro avanzar más. Sí, el 23. Pero si hay tiempo. Bye. El 23 es el último día, the 23rd. Yes. I mean the, yeah, 23rd. Glenda, ya le, ahí me dice si le carga. A mí, mire, ya le voy a mostrar. Ella me cargó con eso que le mandé ahí. Mire, there is in a mirror y ya me parece correcta. Aquí, mire, there is in a mirror. Ok, solo sí, voy a... Ahí cuando le cargue, me avisa. Ya, cuando le cargue, me avisa, ok? Don't worry. Ok. Ok, Herbert. Solo una duda con lo que estaban diciendo ahí. Me recuerdo que en la primera clase dicen de que dijeron unas ahí de que los dejaban como en espera. ¿Será ese siempre el caso o será de vez en cuando que si no está llena la sala no lo meten a uno? Si no está llena el grupo. Vaya. Pasa que las personas que estuvieron esperando creo que iniciaron antes de vacaciones de diciembre. Por eso les tocó esperar bastante tiempo para volver acá. Ese sería el único inconveniente. De lo contrario, yo creo que el grupo se mantiene de, o sea, tiene que estar por lo menos el 90% y ustedes son 26. Y mire, de 26 que somos, ¿cuántos estamos conectados ahorita? 21. Ok. Entonces ese es el pequeño problema que se nos va dando, ¿verdad? Con las personas que no se conectan, las personas que no llegan al límite de lo que tiene que ser. So that's a problem, that's an issue. Pero yo creo que de 20 personas en adelante, si se mantiene, se vuelve a abrir el grupo rápidamente. Porque creo que ustedes conmigo terminamos un miércoles, esperamos después una semana completa y ya el lunes ya habíamos empezado. Fue como semana y media que tuvimos que esperar. Yo tuve que esperar solo 2 semanas completas. Ajá, ajá. Ese es lo único que sucede. Yeah, that's the only problem. En my key, esperé como 2 meses. ¿Como 2 meses? Porque ajá. Fue antes de diciembre, ¿verdad? Sí. Ajá, ese es el problema, esa es la situación. Glenda, yo creo que me está pidiendo la oración de nuevo, ahí se la mandé de nuevo. Ah, ok, gracias. Ya leo mente, yo tengo esa habilidad. Uno de docente aprende habilidades. Ok. Ana Cristina, le vamos a pasar asistencia y después de pasar asistencia, ¿le parece si resolvemos la duda que usted tiene? Ok, perfecto. Let's see. Vamos a ver acá. Ya saben, I'm going to start with attendance. Ya estuvo. Ok, yes. Excellent. Thank you. Siempre que tengan problemas así, comuníquenmelos por mensaje si gustan, pero vuélvamelos a recordar en la clase, porque aquí soy yo completamente de ustedes, ¿verdad? Pero durante el día estoy, uff, si supieran. Bueno, vamos aquí. Alicia Pérez Gavidia. Presente, Miss. Ana Cristina Peña de Paz. Presente, Miss. Andrea Marcela Mejía Rivas. Presente. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Claudia Yasmín Najarro Rivera. Presente, Miss. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Presente, Miss. Deme un segundo. Un segundo. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Presente, Miss. Eda Margarita Flores Martínez. Present, Miss. Esperanza Isabel Vides Barrera. I'm here, Miss. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Present, Miss. Glenda Lisette Guzmán Morán. I am here, Miss. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I am here, Miss.
Aide Elizabeth Castro del Cid. Present, Miss. Herbert Manuel Al Quintanilla Platero. I'm here, Miss. Irma Yamilet Sánchez Varela. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Present, Miss. María Magdalena Méndez Méndez. Present, Miss. María Mercedes Valencia de Padilla. Present, Miss. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, Miss. Nancy Fidelina Rivas Granados. Present. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Present, Miss. Rina Margarita Arana de Serrano. Present, Miss. Roxana Gabriela Santa María González. Present, Miss. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present, Miss. Stephanie Brendalí Vázquez Méndez. Aquí, Miss. Excelente. Miren, aquí nos hace falta nada más Irma. En Carlos Oswaldo, I think. Bueno, es buena asistencia. I like that. I like. Miren, cuando ustedes tienen una buena asistencia, el grupo usualmente vuelve a iniciar súper rápido. Mientras ustedes manden su documentación, yo creo que ya les pidieron, no sé si lo del manual, yo creo que ya lo del manual ya se los pidieron, y alguna, la documentación que vayan pidiendo, envíenla rápido para que podamos iniciar rápido, que a veces ese es el problema, ¿verdad? Que la documentación se tarde, y si se tarda la documentación de 5, no podemos empezar los otros 17, por ejemplo, si fuésemos 22. Hey, that's the only problem. Ok, me dicen, aquí este ejercicio le va a servir a todos. Si no han llegado ahí, la compañera dice que tiene problemas en the section 5, en the final exam, ¿en qué letra sería? ¿O no, Cristina? Es el primer lapicito. El primer lapicito, donde hay un audio. Sí, el primero, donde está un audio y unas fotos de unas casas. Ok. Let's see. Vamos a hacer este exercise together. Voy a apagar los audios. So we can do this. Just give me a second. There we go. Page 45, exercise 4, listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Me dicen que te escribí los números, pero en letras. No, es en... Sí. Tiene que escribir el número para que le salga correcto, Miss. O sea, en letras. Tiene que escribir el número en letras para que así le salga correcto. Ok. Ahorita vemos bien eso. Vamos a modificarlo. Uh-huh. Ahí está. 3, 4, 2, 1. Sería el orden. 3, 4, 2, 1.
Gracias, Miss. Yo ponía otras oraciones. Okay. Okay, it's okay, don't worry. Para eso estamos. ¿Alguien más que tenga alguna duda con otro ejercicio? Yo quería una ayuda, pero en la sesión 3, examen C. El de descifrar las oraciones, al menos en la que he tratado de armarlas, pero creo que eso fue algo ausente en There Is y me ha costado un poquito. No sé si me puede ayudar. Sí, es la que acabamos de revisar con Glenda, ¿verdad? Sí, es la que acabamos de revisar con Glenda. En la primera teníamos There Isn't a Mirror in the Bathroom. This is the number one, right? Luego teníamos la number two. A ver si me ayudan, ¿cómo quedaría number two? There are no pictures in the hall. There are no pictures in the hall. Let's see the other one. Number three. There aren't any curtains. In the dining room, no sé cómo se pronuncia cortinas, perdón. Curtains, curtains. Curtains, okay, curtains. Sin la I, curtains. Okay, curtains. In the dining room. ¿Qué es dining room? ¿Comedor? Yeah, exactly. There aren't, ¿qué dice mal? There aren't any, oh, se me olvidó la R. Oh, ¿y qué más? There aren't any, le puse una O. There aren't any curtains in the dining room. Me esperaría que ahora esté correcta. Excelente. Vamos a poner la number two. Aquí está la number two. Y vamos a poner la number three. ¿Estaríamos bien así, Eda? Voy a volver a volver a cargar. Porque yo las tengo así, pero me las tira malas. No sé, quizás esté poniendo algo mal, voy a tener más. O se ha trabado algo, pero al menos la primera sí la he puesto así. Puede incluso copiarlas y pegarlas de ahí el chat que he puesto aquí para que le salgan correctas. Ok, Miss, gracias. Yes, okay, dígame, Miguel. No, nada más ayudando a la compañera. A veces lo que realmente llega a fallar en las computadoras es la comita que se va el arriba. El apóstrofe. El apóstrofe. Entonces, directamente yo lo que hacía cuando tenía esos problemas bastante en otro idioma, porque son varias comas, lo ponía coma a la izquierda y la copiaba directamente del buscador. Puede ser que todo esté bien, pero lo que esté afectando, si ella está de manera directa en la computadora, es el apóstrofe. Yes. Entonces lo tiene que copiar directamente de Google, así, yeah, tal cual aparezca, porque al parecer el algoritmo es el que indica Google. Yeah. Thank you, Miguel. Thank gracias, you for your advice. Gracias, Miss, y gracias, compañero. Okay, perfect. That's the situation. Okay, perfect. So we're going to continue with today's class because we need to continue. And we are in the final part of the section 3. Now remember, next week we're going to start section 4. And we need to complete section 4 y ya haber empezado la section 5. Si es posible haber terminado section 5, eso estaría mucho mejor aún, ¿verdad? So today we're gonna do like a reading activity. Vamos a hacer una práctica de lectura to start. And then we're gonna do a review. Después vamos a hacer un review. Let's listen to this and then we're gonna do practice. Hi everyone. In this class, you'll develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Reading, job profiles. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows.
Her schedule is difficult, and she's tired a lot. But she's following her dream. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities, and, of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Esta última parte fue alusiva para mí. Okay, now, we had this reading activity, which is as well here, and I need you to practice reading. Remember that I taught you two skills for reading. ¿Se acuerdan que les enseñé dos habilidades para leer? A ver si recuerdan cuáles son. No recuerdo exactamente cómo es el nombre en inglés, pero una es como solamente entender de qué trata lo que estamos leyendo y la otra es como de una manera más específica. Exactly. Pero thank no you, Andrea. Cómo es en inglés exactamente, así que. Yeah. The first one you said was skimming and the second one scanning, right? Skimming, but thank you very much. Prestamos atención. Skimming es cuando yo leo, por ejemplo, mira, aquí veo job profiles, actress, video game tester, dog walker, teacher. Mm-hmm. Vale, entonces yo ya con esto sé que estamos hablando de perfiles de trabajo y de cuatro trabajos diferentes que son específicamente esto. Hablamos de Lisa, John, Becky y Carlos Ruiz. Pero si yo pregunto, por ejemplo, ¿de qué trabaja John? Voy a empezar a leer desde aquí donde dice Lisa Parker. O me voy a ir directamente donde dice John. Y dice, he plays video games. So he's a video game tester. Miren, de una vez. Y aquí está arriba, ni siquiera tendría que haber leído acá. Luego preguntan, how many jobs has Lisa Parker? ¿Cuántos trabajos tiene Lisa Parker? Me voy, Lisa Parker has two jobs. ¿Ven? Rapidito. Entonces, yo rápidamente con scanning puedo buscar cosas en específico y me voy específicamente donde necesito esa información. Con skimming es con solo ver, yo entiendo de qué se trata el reading. Voy a leerlo yo y después van a tener una oportunidad ustedes de leerlo. Job profiles. Lisa Parker. Vamos a ver si puedo abrirlo aquí en otro. Pestaña. Que se vea mejor. Vamos a empezar acá. Si alguien puede tomar un screenshot de los primeros. Job profiles. Actress. Lisa Parker. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Video game tester. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Aquí está el otro para que le tomen screenshot. Dog walker. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Teacher. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons,
grades homework, helps with after-school activities, and of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Su salario no es genial. Sí, es que esto no es por salario, es por vocación. Vamos aquí, I'm going to send you an audio. Ahora sí les voy a mandar un audio para que ustedes puedan. Job profiles. Actress. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Voy a mandarles individuales cada uno para que así puedan escuchar cada una de las job profiles. Video game tester. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Dog walker. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Teacher. Uy. Por poco hago el otro ahí. Teacher, Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities, and of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Okay. Ahí tenemos la pronunciation, ya se las mandé, ya tienen los screenshots, so we're gonna practice reading. Pongan el audio, luego lo leen cada una de las personas en el grupo, luego vuelven a poner el audio en otra el otro perfil. Cuando vengamos acá, vamos a responder algunas preguntas de esta actividad. So we're gonna answer some questions about this activity. So let me send you, ¿quiénes están desde dos dispositivos? Que me lo digan ya para poder mandarles a la... Vaya, Glenda está en dos dispositivos. ¿Quién más? ¿Solo Glenda? Vaya. También yo. ¿Está desde dos dispositivos? Sí. Ana. No me aparece su otro dispositivo, Ana. De ver, solo la compu. Sí. Ok, pero sí tengo el teléfono. ¿Está conectada en la clase del teléfono? No. Ah, bueno, esa es la cuestión. Okay. It's okay. Bien, vamos a ver. Glenda, ¿dónde está Glenda? Para mandar a la misma sala. We're gonna send her here. Okay, there we go.
Roxana, ¿ya le llegó la invitación? Roxana Gabriela Santa María. ¿Qué me le pasó, Dinora? Si gusta, apague la cámara para que su internet mejore, porque veo que este, la cámara está dando problemas el internet. If you can, turn off your camera. Apaguemos la cámara. Es que piense que no estás. Sí, pero apague la cámara. Ahí está. Apagando la cámara, todo va mejor. Veo. Me volvió a sacar. Vaya, mantenga la cámara apagada para que no me le vaya a dar problema. Intentemos una vez más ahí. No me salió el de unirme.
Bueno, entonces volvemos a leerlos. Sí, va, por ejemplo, yo no dije el de Becky. El de Becky. Ah, vaya, entonces diga el de Becky. Voy a leer el de Becky. Okay. Becky. Hello, 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 everyone. I'm sorry que no les vi antes lo de compartir pantalla. Yes, you can share screens now, okay? Tomen turnos. Quiero ver a todos. I want to listen to all the people practicing. Quiero escuchar a todos practicando, okay? Please.
Okay. Estoy viendo que algunas personas no están practicando. We need to practice, practice. Que le salga así como está en el audio. Ahorita ya casi volvemos y vamos a poner un par de personitas a que lo lean aquí en la sala principal, ¿ok? Hello, Nancy, ¿me la sacó de las salas? Sí, se me apagó la computadora, Miss. Pero no se preocupe, que ahorita vuelven todos, así que ya de una vez se queda aquí. Bueno. Ok.
Okay, so we practice a lot. Practicamos un montón, diría yo. So we practice a lot. Diría que ahora la lectura va a salir perfect, ¿o no? This meeting is being recorded. This meeting is being recorded. Okay, vamos a empezar con las lecturas. So let's see. Let's start with Riquelme. Riquelme, you read this one. Actress. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she tired a lot, but she's following her dream. Excellent, good job. You did a really good job, Riquelme. Dame un aplauso a Riquelme. Que no le aplaude, envidia de la mala, de esa que corró el corazoncito. Excellent. Vaya, solo vamos a pronunciar estas dos palabritas, que sería schedule, y but. Okay, but she's following her dream. Lo demás, perfecto. So let's go with the next person. Vamos a elegir aquí a... A esas personas que tal vez no elijo muy seguido. Andrea. Dígame, ¿cuál cree que lea? This one. Permítame que tengo esto aquí, no me deja ver. Ok. Solo denme un segundo para mover los cuadritos para que me deje ver acá. Video game tester. Lot of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it every boring? Never. John almost always wins. Excellent, that was really, really, really good. Excellent, démosle un aplauso a la compañera. Solo aquí que dijo every, pero es ever. Sí, yo creo que sería, ya, yeah, yo creo que fue is por it la ever. Lectura. Sí, yeah. It okay. Ever boring. Okay, excellent, good job. Vamos a ver ahora, vamos a elegir a Saúl Alejandro para el dog walker. Dog walker, Becky Peck. Walks in the park every day for many hours. Rain or shine, Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Wow, very impressive. Very good pronunciation. That was really good pronunciation and intonation, Saúl Alejandro. Good job. Let's go now with, vamos a quién elegimos, Kevin Eduardo. Hello, okay, teacher Carlos Ruiz is a busy man. He plays lessons, grades homework, helps with after school activities, and of course he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Excellent, good job. Solo aquí decimos plans, no es planes, es plans. He plans, okay? Pero lo demás, muy, muy, muy bien. Okay. Vamos a hacer preguntas. Gustavo Alexander, how many dogs takes Lisa Park to the park? Sometimes. How many dogs does Lisa Parker take to the park? Lisa, I mean, Becky Peck. I mean, Becky Peck. She takes 20 dogs. She takes. Excellent. We're going to see Miguel Antonio. Okay. What are the two jobs that Lisa Parker has?
And Lisa Parker is waitress. And? Actress and television. Okay, thank you very much. Ana Cristina, what is the name of the video game tester? John Blue. Excellent, good job, thank you very much. Let's see, Alicia Perez. What is the job where the salary isn't great? What is the job where the salary isn't great? Alicia Perez. De repente estaba su camarita por ahí y de repente la apagó. Eda Flores. What is the job where the salary isn't great? Carlos Ruiz. Carlos Ruiz, teacher? Teacher. Okay, perfect. Yes, that's true. Te lo puedo confirmar. The salary isn't great. Para lo que uno ha estudiado no es el mejor salario del mundo. But it's fun. Pero es divertido. It's fun. Let's go with the next one. Teacher. Yeah. No, miss. Qué mejor salario que tenernos a nosotros como alumnos. Yeah, that's the main idea. Esa es la idea principal. Por eso se sobrevive. Por vocación, no por el money. Aunque la estresemos, miss. No, créanme que ustedes no. No, ustedes no. O que escuchen nuestro inglés. No, that's my job. I mean, that's my job. Enseñarles es mi trabajo. That is just my job. El problema es cuando usted le dice a alguien, a un niño, a una niña, yo qué sé, tienen que terminar esto. Cálmese, agárrela tranquilo. Y le dicen eso a uno y uno como, no les puedo decir nada, ¿verdad? ¿Qué hago? O si usted le dice la tarea y ellos, no la hice, ¿y qué? Bueno, como... Hoy me sentí tartamudo, miss. ¿Por qué? Porque con la que me puso, pronunciaban tan bien dos, el... Mira, todavía estoy tartamudeando, porque lo pronunciaban en demasiado, Spanish. Demasiado bien, entonces yo, como que me opacaron, ahorita sí me dejaron, pero... ¿Con quiénes estaba? Era Dayana, creo, una que vi que mencionó ahí, la otra no me recuerdo, pero... Ahorita voy a ver. Yo siempre pienso que menciono algo bien, pero ellas me dejaron, hoy sí me dejaron anonadado. Estaba con Esperanza, Dayana, Andrea. Andrea Marcela. Andrea Marcela, yes. ¿Ya le pasó alguna vez eso? ¿A mí? ¿Le pasó a usted? Sí, a usted le pasó eso, que cuando yo a otros hablar mejor, se quedó usted mudo. O sea, yo no quiero mencione bien, pero tampoco me quedo que lo mencione tan mal. Sí, sí me ha pasado. Acuérdese que viví un año en Estados Unidos. Entonces yo había estudiado aquí, llego allá y fue como, mi name Diana, hi. Se siente feo, ¿verdad? Se siente feo. En especial cuando el de aduanas me hizo la entrevista y yo. Y ellos son así súper racistas, súper bruscos, súper así xenofóbicos. Y después me dice, ¿me entiende, señorita, o no entiende, señorita? Y yo, cuando me dijo señorita, fue como, cuando te dale un solo, porque siento que lo está haciendo con dolo. Right? Yeah, pero sí me pasó. En Estados Unidos me pasó. Yes. Y me pasó que cuando volví a El Salvador, volví a escuchar a mis docentes speaking in English, y yo estaba como, no es tan bueno su inglés, ¿verdad? Yeah. Hoy entiendo. Ahí dice. ¿Cómo? Usted dijo, hoy entiendo por qué fallé. Yeah, and sometimes, for example, when I'm speaking to you, cuando les estoy hablando a usted, yo me siento like such a pro, whatever you want. Pero luego yo trabajo con una muchacha en Estados Unidos que le doy clases de español a su niña. Y a veces ella me manda audios como para que nos pongamos de acuerdo a qué hora puede hacer la clase y todo eso, ¿verdad? Entonces yo le respondo con audios. Cuando estoy respondiendo me quedo,
me gustó, lo elimino y lo vuelvo a grabar. Aunque yo sé inglés, pero sé que estoy hablando con una persona que sabe inglés. Y ella siempre me dice, oh, no worries, your English is perfect. I don't know, bla, bla, bla. Yo no sé cómo tú lo haces, porque yo soy así como super nice. Yes, pero sí me ha pasado. It has happened to me. Yes, I know the feeling. And sometimes, hagan esto. Grábense hablando o leyendo un párrafo, ¿ok? Y luego lo escuchan. Se van a dar cuenta de cómo se escuchan. Y ahí yo se ya va. Lo he hecho. Y después se quedan con carita de, yo dije eso. Yo a un amigo le he mandado audios. Ajá. Y me dice, ¿qué? Y me dice la palabra, ¿qué decís? No te entiendo. Ya nada, ya se lo digo en español. Ah, ya me lo traduce él, pero... Yeah, sometimes, I know, it can be difficult, but getting there. Miren, salir de la zona de confort, eso es lo principal para aprender inglés. I will always say it, that's the main thing to learn English, es lo principal para aprender inglés. Bueno, Irma, no sé si se conectó, era la única que me hacía falta en la asistencia para confirmar, ¿no se conectó Irma? ¿No? Ok, pero han hecho un buen trabajo, escuché sus readings, they were really, really good, estoy muy impresionada con Saúl Alejandro, I'm very impressed, yo conozco las capacidades de cada uno de ustedes acá, pero Saúl Alejandro no lo había conocido hasta ese nivel, so very good, that was really good, y sigo esperando que todos nos vayamos superando, ¿verdad? Aquí todos nos estamos superando, nadie se queda atrás, solo el que a propósito se quede atrás, that's it, ¿ok? Okay, no, okay. So I will see you on Monday. Los veo en Monday. Me voy a la otra clase corriendo. Bye bye. Take care. Bye. Se cuidan. Bye. Bye. Ay, no. Pero yo soy licenciada. No tiene problema. Ah, sí, sí. La U, no se preocupe si me gradué. Yo sí sé. Estudié licenciatura en inglés. Bye.